A las 7 y 15 de la mañana, la empresa constructora de la vía Parque Rímac empezó a arrojar grandes piedras sobre el área donde se derrumbó uno de los muros del canal provisional, el del río Rímac. Esto correspondería entonces a las acciones que había anunciado esta empresa en un comunicado que había dado a la opinión pública el último fin de semana, este plan de contingencia, y de alguna forma pedir disculpas a la ciudadanía por el malestar y la preocupación que había causado el incremento del cauce del río Rímac, lo que había destruido parte de la obra del proyecto Vía Parque Rímac. La fuerza del agua ha provocado algunas filtraciones en los muros de concreto que están en medio de estas dos vías, de estos dos canales, tanto del cauce original como del canal provisional. El alcalde de ese distrito de Rímac, Enrique Peramás, llegó hasta este punto del puente Trujillo para acercarse a los medios de comunicación y pedir que la alcaldesa se ocupe de los puentes, del mantenimiento de los puentes ubicados a lo largo de río Rímac, sobre todo aquí la vía Evitamiento. Tanto el espacio que correspondería al viaducto 9, que es al frente o cruzando el río, no hay mayor labor. Podemos apreciar maquinaria, sí, pero que corresponderían a el Metro de Lima. No hay movimiento, no se están realizando las labores de construcción de los viaductos en estos momentos. Como ustedes pueden apreciar, es en este punto mismo donde los camiones también esperan. Este material está sirviendo para rellenar los espacios o las bases donde terminó por colapsar la pared de este canal. Lo que estamos viendo en este momento es parte de los trabajos de construcción y recuperación del proyecto Vía Parque Rímac. Lo que se pretende es asfaltar, cementizar esta parte que está llena de huecos y de grietas para finalmente volver a reconstruir este muro de contención que se derrumbó el pasado viernes.